Buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión de Académicas. Hoy tenemos el honor y también el privilegio de que se encuentre con nosotros Elisa Goyenechea. Elisa es investigadora, docente de grado y posgrado, doctora en ciencias políticas y licenciada en filosofía. Bienvenida Elisa, mucho gusto que esté aquí con nosotros en Académicas del Instituto de Activismo Hannah Arendt en La Habana. Muchísimas gracias, Juliana. Estoy encantada de poder pasar este momento con usted, conversando sobre una autora tan valiosa como es Hannah Arendt. Para nosotros es, por supuesto, un privilegio y también una oportunidad, porque no contamos con politólogos en La Habana, en Cuba. De hecho, en la educación formal, pública, que es, bueno, el Estado tiene el monopolio de la educación, y que además patrulla constantemente, no tenemos teoría política en las universidades. ¿Qué consecuencias tiene esto para una sociedad? Bueno, mire, para teoría política, en opinión de Arendt, reflexionar sobre lo que es la política, sobre el sentido de la política, bueno, esa fue su ambición a partir de mediados del 30, cuando ella siente que hubo una bisagra en su vida, porque tú sabes que ella empezó dedicándose a la filosofía y a la teología, estudió con Heidegger, con Bultmann, con Nicolai Hartmann, con Jaspers, que fue su mentor. Y ella lo que dice que con la consolidación del nacionalsocialismo después del incendio del Parlamento alemán, la ley habilitante, cuando activaron el artículo 48 de la Constitución de Weimar, y empezaron los primeros atisbos de lo que, según Arendt, algunos pocos previeron que podía ocurrir, ella dice que eso fue un shock de la realidad y que realmente redireccionó todas sus energías intelectuales a abocarse al tema de qué es la política, de la teoría política, sin embargo, no así de la filosofía política. Eso es muy interesante en Arendt porque, a mi entender, es una verdadera pensadora política. Hay muchos estudios sobre Arendt que se llaman la filosofía política de Hannah Arendt. Sin embargo, ella en más de una ocasión advirtió que ella no hace filosofía política, sino teoría política. ¿Por qué? Porque la filosofía política per se comienza con Platón. Y según ella, la gran tradición de filosofía política occidental empieza con Platón y termina con Marx. Pero Platón, si nosotros nos investigamos, pobre Platón, ¿qué dirá, no? Pero la realidad es que Platón fue cualquier cosa menos conservador. Verdaderamente en su época fue un revolucionario. ¿Por qué? Porque desactivó todas las tradiciones democráticas y las instituciones libres de su Atenas natal. Su patria natal estaba en decadencia, ¿verdad? Eran instituciones en caída libre. Además, su maestro Sócrates había sido ajusticiado en ejercicio de la ley y para Platón era un gran benefactor. Bueno, Platón es un pensador de la excepción y es un gran antidemócrata. Gran antidemócrata. Entonces, para Arendt, pensar la política, empezando con Platón, es dejar de lado la gran riqueza de vida política, de experiencia política, que tenían los griegos antes de que hubiera filosofía política. Es decir, ¿qué puede enseñarnos un filósofo? Dice Arendt. ¿Por qué? Porque el filósofo, digamos metafóricamente hablando, ha salido de la caverna, ¿me entiendes? Ya mira la política desde el exterior de la caverna. Tiene otra vida, tiene otras visiones.
Y lo que nos ha llegado a Platón, desde Platón, es que la caverna es oscura, que somos ignorantes, que somos esclavos de nuestra ignorancia, que solo damos nuestras opiniones, que todos hablamos de lo que no sabemos. En el fondo, ¿qué saben estos que hablan de la asamblea? Opinan de todo y no saben de nada, dice Platón. Bueno, yo creo que la gran tarea de Arendt, el gran aporte que hace Arendt, por ejemplo, en la condición humana, por ejemplo, en qué es la política, por ejemplo, en 8 ejercicios de reflexión política, que es entre el pasado y el futuro, su gran contribución es mostrarnos que la caverna tiene su propia luz. O sea, la política no es como los filósofos la pintan, ¿entiendes? ¿Entiendes? Porque si tú estás mirando ya desde el mar de lo bello, estás contemplando esas ideas de verdad, de bondad, de belleza, de justicia, ¿verdad? Solo te compete pues, poner orden en este caos que es la política, que es el ámbito político. Entonces, el esfuerzo de Arendt es que per se la política como ámbito, como espacio que reúne un grupo de iguales, es imperfecta. Es imperfecta, ¿verdad? No es la caverna oscura y esclavizante como Platón la pinta. Su luz irradia su propia luz, pero no es una luz prestada. No necesariamente es una luz prestada que viene desde lo alto. Lo cual no quiere decir que la política, el ámbito de la política, no esté permeada, no tiene esas filtraciones, ¿verdad? De esas fuentes inmemoriales de autoridad que podría ser, depende de la tradición en la que nos insertemos, podría ser la ley natural, el derecho natural, para otros podrá ser la tradición, la common law, las precedentes, las costumbres, por los ingleses, para otros, inclusive dice, podría ser el decálogo, ¿verdad? Los mandamientos de Dios como revelados históricamente, en la historia. Bueno, esas, Arendt dice, sí, son fuentes propiamente en donde la política puede encontrar inspiración. Pero de hecho, la política brilla con luz propia. ¿Por qué? Porque esa luz surge del intercambio, del debate, de la buena argumentación, de la mutua ilustración entre nosotros, ¿verdad? Implica, por supuesto, una actitud de apertura, de escucha, ¿se entiende? Implica una capacidad de negociar, en el buen sentido del término, de ceder posiciones, ¿entiendes? De convenir, de llegar a un acuerdo. Entonces, pensar en la libertad y en la defensa de la libertad, sin cuestionarnos sobre la política, pero lo que han dicho los verdaderos pensadores políticos, que la realidad es que cuando Arendt se deja inspirar, prácticamente todos fueron hombres de acción, además de pensadores políticos, ¿entiendes? Fueron personas que ejercieron alguna magistratura, que estuvieron en la función pública, y después, bueno, tienes a Maquiavelo, a Montesquieu, a Benjamin Constant, ¿verdad? Tienes a Madison, a Jefferson, en fin, toda una serie de pensadores de la tradición de la teoría política que fueron hombres de acción, que tuvieron sus compromisos políticos y además escribieron sobre la política, ¿entiendes? Entonces, a mí me gusta mucho una anécdota que trae Arendt para darnos una idea, ¿sí? En un como contenido en la cáscara de una nuez, de lo que para ella significa lo político y que es lo que ella defiende que hubo en Atenas cuando se descubrieron las instituciones libres. Porque ella dice que eso es lo que había allí y que lo hemos perdido. Ese ejemplo que ella da, que es muy gráfico, se encuentra en el epistolario entre Jefferson y Adams. Thomas Jefferson y John Adams son dos de los padres fundadores de los Estados Unidos, de la República de los Estados Unidos. Durante su vida política fueron adversarios políticos. No eran enemigos absolutos, porque no tenían que aniquilarse mutuamente, ¿verdad? Porque están en una transición en donde la tolerancia es una virtud política, ¿verdad? Entonces, siendo adversarios,
proverbiales, se sacaron chispas durante toda su carrera política. Pero en la vejez, después, los dos eran octogenarios, además se murieron un 4 de julio con minutos de diferencia, un día del aniversario de la independencia del país. Además, se dio esa casualidad, ¿verdad? Y bueno, siendo viejos, ellos empiezan a discutir, un poco en broma y un poco en serio, sobre lo que los esperaba después de la muerte. O sea, ¿qué tendremos después de nuestra muerte, que ya la sentían muy próxima? Entonces, Jefferson le dice a Adams, mira, lo que más quisiera es que cuando muramos y entremos, crucemos los portales del paraíso, nos reciban con una palmada en el hombro, diciendo, bienvenidos funcionarios buenos y probos. Vengan a disfrutar de una especie de congreso, de parlamento celestial. Ahí quisiera yo pasar la bienaventuranza. Que continuemos con nuestras discusiones, con las buenas argumentaciones, ilustrándonos mutuamente. O sea que este hombre veía la bienaventuranza de la vida eterna con un parlamento celestial. O sea, él quería seguir haciendo política, inclusive en la otra vida. Con lo cual, ya si piensas eso, dice Arendt, claramente la política no es un medio para evitar que los hombres se maten, no es una ciencia práctica, directiva, que organiza, no es una técnica de la producción, no es una estrategia para asegurar la productividad y el consumo, en fin, todas las cosas que podemos decir de la política, sino que es un fin en sí mismo, que per se vale la pena realizarla. Bueno, eso, lo que dice Arendt de la política, que está tan a contrapelo de lo que, de las opiniones prevalecientes y habituales que tenemos o que tiene el hombre de la calle, bueno, yo creo que ese pensar la política y hacer teoría política con independencia de lo que dicen los filósofos, es el gran aporte de esta pensadora. Sí, muchísimas gracias. De hecho, Hannah Arendt es una inspiración para el instituto que lleva su nombre. El primer acto, que llamamos así metafóricamente acto fundacional del instituto, porque claro, estamos haciendo una especie de instituto también con esta perspectiva de una obra de arte, o sea, conjugando el deseo con que vamos aprendiendo en la práctica y o sea, haciendo algo totalmente nuevo, pero a veces siempre entra algún tipo de contaminación, ¿no? Y el primer acto fundacional del instituto en el 2015 fue la lectura a través de altoparlantes de Orígenes del Totalitarismo de Hannah Arendt. Bueno, para un poco ilustrar el contexto que hay en La Habana, lo que hizo el gobierno fue hacer obras públicas frente a lo que estábamos haciendo en un espacio privado, porque obviamente no podemos intervenir en el espacio público. Él hizo obras en la calle, al frente del instituto o de la casa donde tenía la sede del instituto, para que no se pudiera escuchar estas lecturas. Este es lo terrible que es Arendt y el espíritu antitotalitario que todavía sigue suscitando, incluso esta obra que fue escrita y publicada mucho antes del 59. Así es. Mira, yo creo que para Arendt, no sé si quieres que haga un comentario o si quieres hacerme una pregunta. Sí, yo, bueno, antes le había hablado que nos interesaba mucho en esta idea de activar la conciencia del poder colectivo, un poco poder distinguir entre estas dos figuras que también Arendt trabaja, el de el objetor de conciencia y el desobediente civil. Sí, bueno, el ensayo sobre la desobediencia civil del 73, los primeros años del 70, es una de las obras más interesantes, a mi modo de ver, porque es una obra que tiene como un tronco madre y que se dispara en mil direcciones. La realidad es que el objetivo de Arendt, o sea, Arendt escribe el ensayo para un simposio,
El simposio está organizado por el Colegio de Abogados de Nueva York y la pregunta es por qué razón tienen los ciudadanos de obedecer la ley en una sociedad de consentimiento. O sea, la clave es, ¿la ley la obedecemos o la consentimos? En el fondo es eso. Claro que obedecemos las leyes, Arendt diría, claro que obedecemos, pero cuando Arendt filtra un poquito más fino, allí dice, cuando decimos en las sociedades libres que obedecemos las leyes, de hecho estamos consintiendo con las leyes. En toda sociedad que se basa en el consentimiento, siempre está latente, presente y potencial la capacidad y el derecho de disentir. Siempre que no disiento públicamente, abiertamente, doy por sentado que hay un asentimiento tácito, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ingresamos al mundo público, en las sociedades libres, a lo mejor a los 18, acá en Argentina se ha bajado la ley para votar a los 16, ahí uno ingresa al mundo público. Pero lo cierto es que ingresamos a un mundo que ya, como dice Arendt, mundo para Arendt es sinónimo de espacio público, y en un sentido bien reducido, república, instituciones republicanas. Entonces, cuando yo ingreso con 18 años al mundo público, es como salir del cascarón, como salir de la protección del hogar, bueno, yo entro en un mundo constituido ya con sus leyes, sus estatutos, sus costumbres, sus constituciones, sus reglamentos. Entonces entro a formar parte de un consenso universal, ¿verdad? Bueno, en ese momento yo consiento a las leyes, pero siempre tengo la capacidad de disentir y de trabajar para ello. ¿Por qué? Porque, bueno, las constituciones no son textos sacrosantos, son textos que buscan la estabilidad, son documentos escritos o no escritos, como la inglesa, ¿eh?, cuyo objetivo es organizar una comunidad y perpetuarla lo más posible, con la mayor estabilidad posible a lo largo del tiempo. El gran peligro viene por un lado y por el otro. Uno puede ser un subeigaje institucional, o sea, si un país es errático en sus instituciones, que cambia de régimen todo el tiempo, que está sujeto a la sedición, a la sublevación, a las revoluciones permanentes, bueno, eso es ausencia de mundo. O sea, en ese sentido, Arendt es muy madisoniana, en ese sentido, porque necesitamos estabilidad y perdurabilidad en las instituciones para poder desarrollar una vida humana completa. Ahora, si el régimen es una esclerosis, si perpetúa a lo largo del tiempo, longevo, estático, suprimiendo, controlando libertades, impidiendo la necesidad del cambio y sofocando los reclamos de las nuevas generaciones, esa es la muerte del cuerpo político, y para Arendt es sinónimo del desierto. Ella usa la metáfora del oasis y del desierto. El oasis es el agua, la luz, la vitalidad. El desierto es esclerosis, es resecamiento, es ausencia de savia. O sea, lo que mantiene vivos a los cuerpos políticos son las nuevas generaciones, son los ciudadanos, es la participación. Tiene que haber perpetuidad. O sea, es un balance razonable, sabio, a discreción de cada sociedad, de cada cultura, es un balance entre la permanencia y el cambio, entre el espíritu de la revolución y el espíritu que conserva, ¿no? Eso es muy lindo, porque los cuerpos políticos, claro, no son artefactos, son artificios humanos, ¿comprendes? Un artefacto es una mesa, una silla, algo que realiza un fabricante. Un cuerpo político es producto del diseño humano, ¿verdad?, que se apoya en las costumbres, como decía Montesquieu, no es la misma ley para todos. Existen las leyes y existe el espíritu de las leyes. Porque las leyes, las constituciones, los estatutos, pues se acomoden a las costumbres, a la religiosidad, se acostumbren a las geografías, se acostumbren al clima, se acostumbren a la idiosincrasia de los pueblos. Tienen que amalgamarse, porque si no las cosas no van bien.
si uno quiere imponer por las malas, es decir, a través de los regímenes de terror, diseños de instituciones que no se dejan armonizar con un pueblo, la existencia va a ser muy desdichada para todos, ¿no? Eso Arendt lo toma prácticamente literal de los pensadores ilustrados escoceses, ¿verdad? Entonces, dentro de este marco, es lo que hace que los ciudadanos obedezcan, es decir, consientan a las leyes. Bueno, pensemos que ella escribe ensayos sobre la desobediencia civil, defendiendo a los desobedientes civiles, cuando la legislatura de Massachusetts pasó lo que se llamó la SHE-Act, ¿sí? Y pasó un proyecto de ley para habilitar a los desobedientes de Massachusetts a no enrolarse en la convocatoria obligatoria que había hecho el gobierno de los Estados Unidos para seguir enviando tropas a Vietnam cuando era ya una guerra que tenía un desprestigio consensuado y generalizado en todo el país. Entonces, ella defiende a los desobedientes porque dice, en realidad lo que ella dice es: miren, yo creo que hay un nicho constitucional en este país para la desobediencia civil. Dentro de este país y en esta constitución, que se basa, si la rastreamos al pacto de Mayflower, porque vieron que ella, la constitución de los Estados Unidos, ella la asienta en precedentes anteriores, es decir, en las constituciones de los estados antes de la constitución de la Unión, y en última instancia, en el pacto de los puritanos, que fue un agreement. O sea, fue un pacto entre individuos libres e independientes. ¿Tá? No es el pacto loqueano, no es el pacto russoniano, o sea, no es un pacto teórico independiente de los datos empíricos de las circunstancias. O sea, esos pactos teóricos de los constructivistas a Arendt no le gustan mucho. Este pacto preconizado por Arendt, que se firmó en un barquito antes de desembarcar, ¿verdad? Es un pacto concreto, fechable. Hay un dato histórico sobre el pacto. No es una receta para copiar, no es que tenemos que copiar ese pacto, no es válido para todo el mundo. Pero ella lo que dice es que fue un pacto que combinó a muchos. La combinación de muchas voluntades, de muchos proyectos en uno, convenimos, dice el pacto de Mayflower, nos coasociamos a través de promesas libres y sinceras y formamos entre todos un civil body politic. O sea, fíjate que el contrato o el pacto no lo hace un legislador clarividente, no es uno el que legisla y fragua la constitución, ¿no? El puntapié inicial de por sí implica muchos, que cada cual tiene sus fines, cada cual tiene sus deseos y sus proyectos, sí, pero para poder embarcarnos en nuestros fines y nuestros proyectos, primero tenemos que congeniar nosotros, tenemos que convenir en un set de reglas básico, en un sentido básico de justicia. Y eso, que parece muy poco, es mucho. Entonces, como la sociedad americana, el cuerpo político de los Estados Unidos, según Arendt, se basa, tiene ese concepto de ley, no es la nomos griega, no es la lex romana, no es la torá griega, bueno, es un concepto de ley que es un tesoro, es un tesoro oculto en este proceso colonial y precolonial, que es revolucionario para Arendt, y no lo han sabido explotar. Es un concepto de ley que se funda, recibe su legitimidad en el acuerdo entre los pares. Entonces, la democracia, como dice Arendt, no debe ser entendida como el gobierno de la mayoría. Es el gobierno de la mayoría sujeto a reglas. Y las reglas, el estatuto, los límites, implica que las minorías deben ser respetadas. Debe haber un sabio respeto y espacio para las minorías. Un gobierno irrestricto de las mayorías, que podría, por ejemplo,
conseguirse mediante fraude, mediante la dictadura de partido único, mediante el monopolio de las bancas, mediante el copamiento de las instituciones de la justicia, ¿verdad? Hay muchos países que tienen una democracia nominal, inclusive una república que es solo el nombre, ¿verdad? Una democracia para ellos es democracia constitucional, es república. Quiere decir que gobiernan las mayorías sujeto a normas, sujeto a reglas, en donde se le da el debido espacio a las minorías y a los derechos individuales. Entonces, en la época en la que escribe Arendt, en donde había habido una invasión de Camboya, ¿sí?, una declaración de guerra y un avance hacia Camboya sin haber pasado por el Senado, es decir, por el Congreso, ahí se está vulnerando el mecanismo constitucional. Es como un gobierno que es siempre por decreto, como ocurre, es práctica en mi país, ¿verdad? Un gobierno que tiene la práctica de gobernar por decreto, bueno, eso no es democracia y tampoco es república, ¿verdad? Bueno, por otra parte, en la década del 70 había una preeminencia muy grande de la CIA, dice Arendt. Es como un cuarto poder omnividente que está sobre los tres poderes, ¿sí? Entonces, eso es inconstitucional. Los derechos de los individuos, los derechos de las minorías, bueno, sí, están previstas en la primera enmienda, de acuerdo, libertad de expresión, de reunión, de petición, pero no alcanza esa primera enmienda para la dimensión del reclamo y estas minorías tan pobladas, que son los desobedientes civiles, como antes eran los luchadores de los civil rights en California, en Berkeley, ¿se acuerdan? Que luchaban, tanto blancos como negros, por los derechos de los afroamericanos, ¿sí? O sea, esto prolonga los desobedientes civiles de los civil rights. ¿Por qué? Porque es una práctica en este país, es una práctica asidua que es la que vio Tocqueville cuando escribió La democracia en América. Tocqueville lo vio muy bien, porque dijo, estos americanos practican el arte de la asociación, no esperan que el Estado les resuelva todos los problemas, no van a golpearle la puerta al intendente para que le solucione el problema. No, se autogobiernan en cada una de sus comunidades y deciden ellos. Hoy diríamos las comunas, los ayuntamientos, los municipios, las unidades políticas mínimas, que según Arendt fueron promesa con Jefferson en la Constitución americana, pero no prosperó. O sea, no prosperó para Arendt eso. Pero bueno, aún así, la práctica de la asociación está viva todavía, ¿sí? O sea, son ciudadanos que se asocian por una opinión común, ¿entienden? No es que persiguen un fin común. Hay una opinión común, una opinión calificada, además, que los nuclea. En el caso de los desobedientes, era la gran preocupación de una presencia tiránica del Ejecutivo y de las supuestas agencias de seguridad nacional que en el nombre de la National Security, digamos así, habían filtrado la razón de TAC de Europa. ¿Te acuerdas? La razón de Estado son esas decisiones excepcionales que están más allá de todas las instituciones y todos los mecanismos establecido por la Constitución. Bueno, en el nombre de la razón de tal, resulta que prolongamos un estado de excepción que aparentemente amenaza con volverse nuestra norma, ¿eh? Como dijo Benjamin en 1940, el estado de excepción termina siendo nuestra norma. Bueno, eso era lo que veían y un preocupante avance sobre los derechos individuales, ¿sí? El vicepresidente de Ford, que hablaba mal contra la prensa independiente, decía que los periodistas, algunos de los disidentes, eran como manzanas podridas en un cajón, que había que sacarlas del cajón. ¿Por qué? Porque iban a pudrir a los demás, ¿verdad? Bueno, eran palabras muy fuertes en un país en donde, bueno, los derechos individuales y los derechos de las minorías siempre habían sido respetados desde sus orígenes, desde Madison. Entonces, ante esto, ella sale en defensa de los desobedientes de Massachusetts y se toma el trabajo, lo más encomiable del texto,
es que presenta al desobediente civil como una figura política, no como una figura moral. ¿Sí? Ella está con Maquiavelo, ¿verdad? El ámbito político tiene su propio estatuto. No quiere decir que seamos todos inmorales en política. No es eso, no es eso. Pero esto Maquiavelo, como fue un pensador político al 100%, 100% político, y se lo acusa de haber separado moral y político, y qué sé yo, bueno, pero Aristóteles, este hombre Maquiavelo, se explaya con mucha riqueza sobre la virtud renacentista, que es un término humanista, es un término del humanismo cívico. O sea, el ámbito político no es el ámbito del cinismo, del consejero y de escrupuloso de Lorenzo, ¿verdad? Como es, parece ser la caricatura del príncipe. No. Entonces, el ámbito político tiene su propio estatuto, ¿verdad? Y como dice ella muy bien, parafraseando a Maquiavelo, yo amo a mi Florencia natal, mi patria, más que la salvación de mi alma. Y Arendt dice, no debemos tomarlo literal y a la ligera. No es que no le importara la salvación de su alma, claro que le importaba. Pero su corazón estaba con Florencia. Él lo que quería era que no se perdiera Florencia, ¿verdad? Entonces, por eso enaltece tanto Maquiavelo la perdurabilidad de la República Romana. Por eso es un gran admirador de Roma, Maquiavelo, que es república. Entonces, el desobediente civil, primero y principal, que no está preocupado por la integridad de su yo moral, de su conciencia moral, no por la salvación de su alma, sino por la salud de la patria. Eso es lo que tendríamos que decir, ¿no? Es por el bienestar de las instituciones, por la perdurabilidad de la república. Eso es lo que le preocupa al desobediente. Y claro, el objetor siempre es un individuo aislado. Es muy interesante cuando ella desplaza el objetor al desobediente civil en un fragmento en donde dice, podría haber, y yo imaginémonos acá en Argentina, ¿no?, que tenemos la ley del aborto, y que hay muchas conciencias que piden, reclaman por la institución del objetor de conciencia. El objetor de conciencia institucionalizado significa que un médico que reclama que su libertad de conciencia sea respetada, pero no sea respetada por las costumbres, que sea respetada por la ley. De manera que si él se niega a practicar, por ejemplo, un aborto en una institución pública, la ley lo ampare y no lo castigue. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, acá hay un movimiento muy grande a favor que reclama la institucionalidad del objetor de conciencia. Entonces, el objetor de conciencia podría ser un individuo aislado que clama por eso, que va a las calles, que entra en las redes, que postea en Twitter, en Instagram, en las redes. Bueno, pero el objetor de conciencia lo que piensa es en su integridad moral, ¿verdad? Acá es como dice este hombre, el escritor este que menciona tanto Arendt, desobediencia, Henri Thoreau, que escribió la conferencia sobre la desobediencia civil, y él en realidad, dice Arendt, es un objetor, no es un desobediente civil, es un solo individuo, y además no le preocupa su patria, le preocupa su integridad moral. Yo no voy a pagar impuestos porque no estoy bien con mi conciencia. ¿Por qué? Porque estoy financiando una guerra con la cual no estoy de acuerdo. Le preocupa su conciencia. No es que esté mal, está bien que le preocupe su conciencia, pero no es un desobediente civil, ¿verdad? El objetor de conciencia dice, fiat justitia et pereat mundis. O sea, no se banca la injusticia, eso, el objetor de conciencia, ¿me entiendes? Que se haga justicia y que explote el mundo. No me importa, lo importante es la justicia. Por otro lado, tenés a Arendt, o por él tenés un pensador como John Rawls, que también estudia el fenómeno del objetor, y él te dice, dentro de un orden político razonablemente justo, lo cual es una trampa, ¿verdad? Porque podemos discutir hasta el fin del mundo lo que es razonablemente justo, pero bueno, si convenimos en que el régimen en el que vivimos es razonablemente justo,
y sale una ley que consideras injusta, la tenés que aguantar. La tenés que aguantar, porque en orden general es medianamente justo. El objetor de conciencia no puede tolerar una ley injusta. ¿Por qué? Porque colisiona con su propia conciencia y su discernimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces, otro ejemplo hermoso es el de una carta que le manda Abraham Lincoln al editor de un periódico. Y el editor del periódico lo trata de tibio, de que es poco radical, que tiene que explayarse ya rápido y cortar lazos con los segregacionistas esclavistas sureños, porque ¿cómo puede ser que estés negociando con estos hombres que en realidad no ven que todos los hombres por naturaleza son libres e iguales, la esclavitud es un pecado, bla, bla, bla? Entonces, la respuesta de Lincoln, que además te lo presenta como un verdadero animal político, y no como un objetor, no como un moralista, ¿verdad? Es que el deseo más grande de mi corazón, algo así dice, ¿no? No me acuerdo de memoria, es que no haya esclavitud. Yo no quiero esclavitud para mi patria. Pero si para preservar la unión yo tengo que aguantarme todavía la esclavitud, la voy a aceptar. Y si para preservar la unión tengo que suprimir la esclavitud, lo voy a hacer. O sea, una cosa es el deseo interno en el foro de mi conciencia, en mi corazón. Yo no quiero la esclavitud. Y otra cosa es mi official duty. O sea, mi deber como funcionario es preservar la unión. ¿Entiendes? Lo mismo Jefferson, cuando Jefferson en la Declaración de la Independencia quiso pasar la enmienda para suprimir la esclavitud, hizo un intento y vio que no iba a tener éxito porque había una resistencia muy grande. ¿Me entiendes? Y bueno, metió violín en bolsa, como decimos habitualmente, y dijo, bueno, esta batalla la voy a pelear más adelante. Porque si no, no iba a tener éxito propiamente la formalización de la declaración y eventualmente la constitución de la Unión con el paso del tiempo. Entonces, el objetor es uno, y su preocupación es la de él consigo mismo, es la del yo con uno mismo. Ese es el objetor de conciencia. El objetor de conciencia, un objetor de conciencia extremo, no se aguanta una ley del aborto, sale a poner bombas en una clínica abortista, y no le importa quién mate, para darte ejemplos concretos, ¿verdad? El desobediente civil junta número a su causa. Eso es lo que hace. Junta conciencias. Entonces, Arendt dice, cuando una conciencia aislada, logra reunir a muchos por la misma causa, cambia de naturaleza. Ya la cosa es política, deja de ser moral. Para ella dice, el objetor cambió su naturaleza. Logró activar otras conciencias, logró sumar muchos a su causa. Y entonces, el éxito de una causa, como ustedes saben, es directamente proporcional al número de asociados a esa causa. ¿Sí? Porque así generas poder. Un tipo, un objetor que sale a hacer un acto vandálico, no va a cambiar nada. No va a cambiar. Lo que va a hacer es salir en la portada del diario y salir en las noticias. Y después quedará como un precedente. Pero lo que sí puede generar cambios es una minoría fuerte. Y lo interesante de las minorías en Estados Unidos, que para mí es lo más encomiable del texto, es que por tradición estas personas, y además están protegidas por la Constitución, se unen para hacer frente a decisiones que provienen de las mayorías. O sea, que decisiones que inclusive provienen de mayoría, decisiones mayoritarias, no necesariamente tienen poder vinculante. No necesariamente tiene que ser ley esto. ¿Por qué? Porque por fuera de las decisiones mayoritarias está la Constitución, están las reglas de juego. Entonces, no podemos dejarnos gobernar
así alegremente por las decisiones mayoritarias. Y eso es una premisa que viene desde el gobierno mixto de Aristóteles hasta Madison. O sea, es una obviedad eso, ¿no? Solamente un demócrata radical podría decir lo contrario, porque las mayorías absolutas y las decisiones mayoritarias libradas a su propio funcionamiento, a su lógica interna, son tiranías, ¿verdad? Son tiranías, porque conculcan los derechos de los que piensan distinto. Sí, esto nos regresaba un poco a la cuestión esta antiquísima de si qué es más importante ser un buen ser humano o ser un buen ciudadano, que bajo la luz de Arendt y su visión de la política como un bien, nos dice que, bueno, para ser un buen ciudadano hay que también ser un buen ser humano. Entonces, si eres un buen ser humano y no te interesa la ciudad, bueno, es otra como... estás limitando tu círculo de acción, y como la política también es una praxis, y ella veía como el individuo sin vínculos y la pasividad como el mal, como también lo veía Aristóteles en su momento, por supuesto que saldría en defensa del desobediente civil, que además tampoco es un individuo violento, es pacífico, o sea, también recurre a los instrumentos de la política, de la persuasión, y actúa dentro de las propias leyes. Entonces, aquí sería interesante también la noción que tiene Arendt, también un poco heredada de Aristóteles, de la amistad política. Porque normalmente cuando pensamos en esta noción, pensamos en un sentimiento, en una emoción, sin embargo, pensada como un escenario político, es diferente. Sí, Arendt tiene escritos muy interesantes que interpretando la filia politique de Aristóteles, ¿verdad? Es muy interesante, sobre todo, porque ella se esfuerza mucho por mostrar las diferencias, ¿verdad?, de lo que se entiende por la amistad hoy y de lo que entendían los griegos por el vínculo ciudadano. Claro, para los griegos hay múltiples clases de amistad, ¿verdad? Está la amistad por interés, está la amistad por placer, está la amistad por virtud. La amistad por virtud es la amistad más excelsa y es el vínculo entre los ciudadanos. No tenemos que dejar de pensar que para los antiguos griegos el lugar del ser humano, el lugar era lo que diríamos el Estado, era el cuerpo político. Fuera de la polis no sos hombre. Fuera de la polis o sos un animal o sos un dios. Entonces, la noción de individuo no existe para los griegos, ¿verdad? Tu lugar es el Estado, tu lugar es la polis, y la promoción, la plenitud de todas las capacidades humanas, sí o sí, es en la polis, porque tiene que tener un marco jurídico, las leyes que educan para un griego, ¿verdad? Hoy diríamos, bueno, eso me suena un poco paternalista, no sé, podría haber, para nosotros podría haber una conculcación de derechos. Bueno, sí, acá mismo tuvimos hace un par de días un funcionario que deslizó la propuesta de hacer una regulación del uso de las redes sociales. Y bueno, en conformidad con nuestras costumbres, en todos los medios, en la radio, en los periódicos, salieron a mofarse directamente de este personaje, porque es como decir, mira, vos no sos mi papá. O sea, básicamente es eso. Yo voy a hacer el uso que a mí me parezca conveniente de las redes sociales, porque esa es parte de mi libertad de expresión. Un padre, adentro de su hogar, claro que le puede poner trabas, puede censurar el uso de la internet a los niños o a los adolescentes, claro que sí, pero en el espacio público nos manejamos entre iguales, ¿entiendes? Somos todos adultos, todos somos conciudadanos. Somos iguales. Entonces no me puede cercenar ese derecho que está consagrado en la Constitución, digamos, ¿verdad? Entonces, volviendo a la amistad política, es un vínculo que asocia a los ciudadanos
Y que además, algo que es muy difícil de entender, Aristóteles diría que dice que haría superflua la justicia. Haría superflua la justicia. Es difícil de imaginar cómo podría darse eso, ¿verdad? En todo caso, lo que sí nos dice Arendt es que nosotros entendemos la amistad como un fenómeno que nuclea los corazones, las emociones, los sentimientos, y es un fenómeno de la intimidad, es un fenómeno privado la amistad. Converso con mi amigo, le abro mi corazón, tenemos un mundo privado, hay un pequeño mundo entre los amigos, pero lo asociamos a la calidez de los vínculos de los sentimientos. Y para Arendt, dice ella, ¿no?, interpreta, que esta filía política es un vínculo mundano, no es privado, es artificial, no nuclea hermanos, no nos hermana, no nos hace miembros de una fraternidad, no son vínculos de sangre, no son vínculos familiares, tampoco son asociaciones en base a la emotividad y al sentimiento. Diríamos, una hermandad podrían estar unidos por una creencia común, una fraternidad podrían estar nucleados por una confesión de fe común, o abrazando en una comunidad política un fin al que todos podemos llegar. Y para los espacios públicos o los cuerpos políticos, no necesariamente se proponen un fin común al que todos deben tender. Es decir, si nosotros abogamos y respetamos la pluralidad, las múltiples confesiones de fe, los modos diversos en que queremos asociarnos, cómo llenar las horas y mis días, como más me plazca, como le decía Constant, ¿verdad? Entonces, es un espacio público plural, tenemos que compartir un sentido básico de justicia, pero no necesariamente compartimos todas nuestras convicciones, lealtades y, en fin, principios axiomáticos, ¿verdad? Las convicciones del foro de mi conciencia, yo puedo tratar de persuadir al otro. Pero Arendt dice, para mí es una evidencia, porque en el foro de mi conciencia, yo creo que esto es así indubitablemente. Pero si circula en la arena pública, si lo pongo a circular, veo que los demás pueden pensar distinto. Y después viene la larga tarea de debatir, de argumentar, de persuadir, porque no todos piensan de la misma manera y tenemos que amigarnos y tenemos que reconciliarnos, llegar a buenos términos con ese mundo que está poblado por personas divergentes. Entonces, la amistad política preconizada por Aristóteles y que Arendt además pensó así un poco ilusamente para ese estado binacional que para ella podría llegar a nuclear árabes y judíos, ¿sí?, en el 48 cuando se dio la partición de Palestina y la creación del Estado-Nación de Israel, ella se opuso, ¿verdad? Ella se opuso al sionismo reformista porque pensó que, bueno, tendremos un Estado-Nación hecho por judíos, solo para judíos, vamos a estar rodeados siempre de enemigos, vamos a ser un Estado altamente militarizado, va a ser muy difícil que puedan florecer con energía, decía ella, las artes, las letras, en fin, y otras ramas de los artes liberales, ¿verdad? Porque vamos a estar muy concentrados en la defensa de nuestro país. Lo ideal sería activar esta amistad política que nos llega de Aristóteles, que es un vínculo de los desiguales. Es un vínculo que no nos hermana, no ata a personas de la misma raza, no vincula a personas de la misma convicción de fe. No es un vínculo sanguíneo, no es un vínculo fraternal, es un vínculo ciudadano, lo cual implica que somos distintos, que somos desiguales, pero que en algún punto nos igualan. El dolor de cabeza de Aristóteles es ese, la palabra
quizás ven ahí, es cómo volvernos equivalentes. Porque para los griegos, claramente los humanos no nacen iguales, somos todos iguales. Nosotros tenemos la idea de que somos iguales por creación, o desde el nacimiento, o por naturaleza, los hombres nacen libres iguales. Bueno, eso es del siglo XVIII, y bueno, la tradición judía cristiana. Pero claramente para los griegos, los hombres son todos distintos. Y el dolor de cabeza de formar un cuerpo político y de establecer una polis es como igualar a los distintos. Ese es el dolor de cabeza de establecer un régimen, una constitución que iguala a los que son distintos. Entonces, parece poca cosa, ¿verdad? Los defensores de la nación que tienen que compartir la misma cultura, la misma lengua, la misma religión, el mismo pasado, en fin, todos los principios, ¿no? Como la conferencia de Renan, que es una nación, está muy bien. Y Arendt dice, bueno, ese es el cuerpo político del siglo XVIII. No, ahora necesitamos otras cosas. En la era de las migraciones masivas, en la era de los refugiados, en la era de los inmigrantes que llegan a las costas y que ningún país los quiere recibir, el concepto de nación no es lo suficientemente elástico para adaptarse a estas circunstancias. Entonces, tenemos que pensar en otro tipo de vínculo, que no sea racial, que no sea religioso, que no sea sanguíneo, que no sea estrictamente cultural, aunque sí tenemos que compartir algunas cosas. Tiene que haber un sentido básico de justicia. No sé, en mi país, la gente del norte, de la provincia de Formosa, del Chaco, a lo mejor habla otro idioma, se acerca al guaraní, que es hablado en Paraguay. A lo mejor, no sé, puede tener alguna devoción con divinidades más folclóricas, locales, ¿verdad? Tiene otras costumbres que las mías. Y sin embargo, somos argentinos todos. Entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? La ciudadanía, nos une nuestra constitución. Y nuestra constitución respeta la diversidad, o queremos respetar la diversidad de razas, de culturas, de creencias. Lo que no tiene que ocurrir es que las prácticas de esas culturas colisionen con algún principio consagrado en la constitución. ¿Entiendes? Entonces, el vínculo del ciudadano no es el vínculo del amigo íntimo como lo entendemos nosotros. No está en el plano de la afectividad y de la emocionalidad. ¿Sí? Está en el plano del logos, de las decisiones prudenciales, de los discernimientos. Lo que nos une es el bien público, no la emotividad, el sentimiento y la unión de convicciones. Nos interesa el interés público. Sí, tampoco se ejerce en la privacidad, sino se ejerce en lo público, y no es un sentimiento, sino que es un hábito. O sea, hay que visitarlo frecuentemente para saber cómo se hace mejor. Yo creo que ya un poco se nos acaba el tiempo, pero antes estábamos hablando que quería invitarnos a leer un artículo publicado recientemente. Yo lo puedo compartir si quieren, y porque pienso que puede ser de vuestro interés, porque bueno, vuestra institución es un poco la apuesta por el arte como catalizador de cambio, ¿verdad? A través del arte se pueden acelerar cambios, se pueden provocar cambios, puede haber provocación de las conciencias, ¿verdad? Entonces, el capítulo, este pequeño texto que escribí, tiene que ver con el uso del vocablo performance, que es un vocablo que proviene de las artes performativas, que Arendt además le da mucho valor a las artes performativas, por oposición a las artes productivas o creativas. Entonces, performance, tragedia y política, ¿sí?, forman un solo fenómeno en la antigüedad griega, ¿no? El concepto de performance tiene una gran riqueza en Arendt, y hay muchos estudiosos, muchos académicos que han explorado este tema de los vínculos, de la conformación de un solo fenómeno que no se puede discernir, tragedia,
política y performance, ¿sí? En la antigüedad griega. Entonces, con mucho gusto se los puedo compartir. Muchísimas gracias. Justamente dentro de este ciclo antitotalitarismo, tenemos también, hay una académica que nos está hablando sobre teatralidad y performatividad dentro de los contextos totalitarios, porque también como mismo el poder lo usa, se puede usar para contestar al poder y para crear teatralidades de vida, teatralidades antitotalitarias, y lo mismo con la performatividad, entendidos como dispositivos expandidos que pueden llevarse a una encrucijada que es artística y es política. Hay una intersección ahí y en este análisis estamos, que bueno que ahora nos habla de esto. Y bueno, creo que la invitación es, como junto con Hannah Arendt, a pensar la política como un bien y también a pensar y llevar a la práctica las virtudes políticas, la tolerancia, la activación de la conciencia del poder colectivo, y a esto sumamos también las prácticas artísticas. No sé si le gustaría despedirse dejándonos algún otro mensaje, alguna otra invitación. No, nosotros estamos muy agradecidos que haya estado aquí, y yo particularmente les invito también a que visiten la columna de La Nación de Elisa. Yo la he leído siempre porque es como una métrica muy, o sea, como casi una cuartilla que puedes leer así rápidamente, y también es contenido muy sintético, no necesitas tener teoría política en tu currículum para leerlo, y yo lo agradezco muchísimo, o sea, muchas bueno. Gracias. No, para mí fue también un privilegio poder conversar estos minutos contigo y poder colaborar dentro de lo que es mis posibilidades con la discusión de la teoría política en general, pero también del pensamiento y de las ideas de esta pensadora política tan provocativa y tan inspiradora como es Arendt. Así que bueno, les envío el texto de la revista Criterio a través del mail, y bueno, nos mantenemos en contacto para otras oportunidades. Les agradezco. Muchísimas gracias, y a quienes están observando académicas hoy, que dejen preguntas, comentarios, desafíennos, critíquennos, y Elisa después contestará si llegan estas preguntas. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Adiós, buenas tardes.